Hola, muy buenas. Este va a ser un pequeño vídeo para enseñaros cómo ha quedado el soporte que os he comentado hace algunas entradas que iba a comprar para la bici, para colocar el GPS. Inicialmente también quería colocar ahí la linterna, la luz delantera y posiblemente el cuenta kilómetros. Ahora os contaré por qué digo lo de la luz delantera. El soporte no era explícito para una bolsa delantera de Orliep como es esta. Pero bueno, he comentado en el foro de rodadas si era compatible, porque inicialmente era para esta marca, para la ClickFix. Y me han confirmado que efectivamente que sí que es completamente compatible porque digamos que la zona donde engancha es exactamente igual. El problema que he tenido es que el soporte, vamos a ver si no molesta esto, el soporte estaba un poco cerrado hacia adentro por la presión que hacen los cables de acero que lo tensan aquí, en el manillar. Por lo que no encajaba a la perfección porque al estar un poco cerrado, no quedaban paralelos los enganches bueno, con los soportes que trae el elevador. Entonces lo que he tenido que hacer fue desmontar el soporte, quitar este cable de acero y desmontarlo totalmente y colocar este elevador en su posición y pegarlo en este caso con un pegamento fuerte, con Nural. Y volver a colocarlo de nuevo en su posición. Ahora ha quedado totalmente firme. Se puede levantar la bici por aquí si es necesario. Y ya, pues digamos que hay un poco más de espacio libre para colocar accesorios en el manillar. La pequeña decepción es que creí por las fotos y por las especificaciones que iba a quedar un poco más alto y que me iba a permitir colocar en esta posición el faro delantero de la bici. Pero una vez montado, he podido comprobar que la altura, como podéis observar, no es mucha. O sea, lo que se eleva sobre el manillar es aproximadamente, pues no sé, unos 4 centímetros como mucho. Por lo que el faro sigue sin poder colocarse en esta posición, ya que si, bueno, os lo puedo más o menos enseñar. Si lo ponemos aquí en su soporte aún sigue alumbrando hacia la bolsa delantera. Con lo cual intentaré conseguir un soporte para esta linterna que pueda ir en esta posición, enganchado donde está en este momento el reflectante delantero, que sé que existe, pero todavía no he visto ninguno en la web de primera mano para, bueno, para poder ver precios y comprarlo. Entonces nada, en principio estoy contento con el soporte porque, por ejemplo, un adaptador de este tipo, que sería el del faro, pues aquí engancha perfectamente. Bueno, en este caso está en la parte fina, pero si lo enganchásemos aquí, digamos que entra igual de apretado que, efectivamente, que en un manillar. En principio pondré el soporte para el Nexus One en esta posición, que bueno, ya os lo he presentado en el post anterior, hace un par de posts, y creo que lo colocaré, no sé si en el lado derecho o en el izquierdo, pero bueno, en principio si el espacio es suficiente, intentaré colocarlo centrado porque creo que es como mejor queda y como más cómodo queda. Ya os lo enseñaré una vez que llegue el soporte para el Nexus One. Bueno, y un poco todo el equipo que os he mostrado en los posts anteriores que he pedido estos días para poder mantener el Nexus con el GPS encendido durante, pues eso, todas las horas de un día o de varios días, o incluso creo que por la capacidad de esta nueva batería, pues a lo mejor incluso una semana o así. De momento nada más. Es un soporte muy baratito. No me acuerdo exactamente cuántos euros fueron, pero sobre 20 o así. No, menos. 9,95 libras.
más los portes, que fueron unos 7 euros aproximadamente, pues eso, sobre unos, bueno, un poco menos de 20 euros. Es una buena solución y ya os digo, es creo que por la apariencia del mismo tipo de plástico que son los soportes de Orliep, y que bueno, los que los conocéis ya sabéis que son, no sé qué tipo de plástico es, pero es un plástico durísimo y súper resistente. Entonces, bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta. Y nada, ya veremos ahora con los accesorios que le vaya poniendo, pues cómo se comporta. De momento nada más, os seguiré informando cuando lleguen el resto de accesorios. Chao.